todavía no hemos agarrado la ruta, porque recién nos levantamos bien temprano para ir saliendo de Las Vegas. Tercer día de viaje y vamos a desayunar mientras viajamos hacia la represa de Hoover Dam. Miren lo cómoda que es, quedamos desayunando. La conquista. Perdón, Jorge, ya después se las limpiamos bien, se las vamos a acomodar. Lo que pasa, somos cinco, una familia grande. La verdad, me encanta esta Ranger. Muy cómoda. Ahora ya viajamos por tres estados: California, Nevada y Arizona. En este momento estamos yendo desde Las Vegas al Gran Cañón. Salimos de Nevada, ahora estamos por la ruta 40. Tenemos aproximadamente casi 3 horas de viaje hasta el Gran Cañón, el Parque Nacional. De Las Vegas pasamos por el dique, la represa Hoover. Lo que me llama la atención es que, si bien todo es desértico la zona, cambia el terreno. Por ejemplo, acá hay un poco más de plantas, acá en Arizona. Si bien es seco, se ve que es seco el terreno, hay como unos arbustos grandes, como unos arbolitos, cosa que en Nevada no había esa vegetación. Cambia el clima, hace más frío, se siente mucho más el frío que cuando salíamos de Las Vegas, perdimos una hora. Claro, por el uso horario acá es una hora menos que Nevada. Obviamente las marcas del viaje se van notando. Mucha gente se duerme en el viaje. A otros les sale sangre de la nariz. A otros se ponen de mal humor, pero bueno. De todo pasa. Pero gracias a la tecnología van viendo los teléfonos, van jugando. Los paisajes a mí me impresionan porque aparte me hacen acordar la infancia mía cuando veía las películas de los vaqueros, de los cowboys. No, impresionante las montañas, cómo cambian las formas, los colores, unos caminos increíbles. Es una ruta, la verdad es que es súper recomendable para hacer en auto, para hacer en Four Ranger. Tiene el control crucero que vas descansando los pies. Climatizador independiente, yo tenía frío, él estaba bien, así que subí mi temperatura. Tapizado de cuero, el volante también es muy cómodo. Está forrado también en cuero. Y la pantalla del GPS súper visible, grande, un tamaño bueno. Tiene GPS incorporado de esta versión, solo que estamos con el teléfono porque no tenía carga y automáticamente se sí, conecta al teléfono. Con el Apple CarPlay. Ya hemos cargado 2 veces combustible. Obviamente, según el estado, varía el precio acá. Y hay bastante diferencia en los precios de combustible de un estado a otro. Por ejemplo, acá en Arizona pagamos casi $1 más de combustible, el galón de combustible, que en Nevada. Falta muy poco para que paremos a almorzar. Estamos en la tercera etapa de nuestro viaje. Todavía nos falta 1 hora y media para llegar al Gran Cañón. Esta zona, en parte, es Parque Nacional. Parte son reservas indias como aborígenes, son zonas bastante desoladas. Acá en la conquista, al lado de la ruta 40, ya llegando a la ruta 66, la famosa ruta 66, llegando a Colorado, en la nueva Ford Ranger, que solo los valientes nos animamos a bajar para sacar la famosa foto. Bueno, ahí se quedaron calentitos adentro de la Ford Ranger. Ahora seguimos, viaje al Gran Cañón del Colorado. Paramos un segundo, acá vimos a unos personajes de cuando nosotros éramos de la infancia. Está bastante frío, está recreado todo como si fueran los picapiedras. Acá llegamos a la represa Hoover. Vemos que Matilda estuvo desayunando, se puede ver los rastros del chocolate. Con la Ford Ranger hasta el lado de esta maravilla construida por el hombre. Miren lo que es ese puente. Falta agua, me parece, acá, che. Miren las marcas, falta bastante agua. Tommy, contame qué es esto. Es un dique que se grabaron muchas películas acá y tiene mucha historia.
Bueno, llegamos a un lugar que realmente es increíble para... Sería muy bueno volar un dron porque se ve el paisaje, que es algo de otro planeta. ¿Y qué pasa? Lamentablemente no se los puedo mostrar desde el aire por este cartelito. Como ustedes pueden ver, no podemos sacar el dron. Sí, para entrar hay un control en la puerta, en la entrada. Y nos preguntan si tenés armas. Bueno, te hacen una revisación. Bueno, y hay muchos detectores de metales para la gente que entra caminando. Como un aeropuerto. Bueno, y acá nos espera nuestra Ford, que se ha comportado excelente en su versión Sport. Tracción simple. Acá nosotros tenemos todo en la caja, todas las valijas. Ahora vamos a cubrirlas por si llega a tocar mal el clima. Nos puede agarrar lluvia en el camino. Como no tenemos la caja cubierta, que se puede comprar la tapa de esta, pero obviamente ahora para este viaje me quedo la manija cerrada. Estamos llegando al hotel El Gran Cañón. Afuera un frío terrible. Nos dijeron que hay pileta climatizada. Piscina, perdón. Trajimos todos los pantalones de deporte. Bueno, era verdad. Y acá nos vamos a bañar. Acá estamos en el cañón. Afuera hace frío, como pueden ver, ¿no? Bueno, nada mejor para relajarse después de un viaje de 5 horas aproximadamente. Un poquito de agua caliente. Bueno, nos vemos. Bye, bye.